¿No te importa que perezcamos? ¿Cómo no le va a importar si está en la misma barca? Caminaba con ellos. En la gente del mar, que hay tanto problema, como en todas las demás partes, no es que la gente del mar sea gente especial, pero es verdad que tiene sus problemas peculiares, muy unidos a los peligros y al mismo tiempo también la belleza del mar. Es así, es el que ha nacido cerca del mar, el que se le ha metido el mar en el corazón, es algo que no puede vivir sin esa vista, sin ese olor, sin ese ambiente que crían donde hay un pequeño o grande puerto marino. Pero es verdad que la moneda no solamente tiene una cara, tiene las dos, y en esa belleza también se esconde tanto riesgo, tanto problema, tanta dificultad, tanta soledad, tantos días entre el cielo y la tierra para ganarse el pan, para sacar adelante la familia con dignidad. Y es a ellos donde la Iglesia, con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, se quiere dirigir, les quiere dirigir una palabra: que el Señor está con vosotros, que le importa que no perezcáis. Me gusta mucho cuando dice el Evangelio que Jesús se alza, estaba apoyado así como dormido, amaina al viento, pero les hace también una advertencia: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudáis? Yo estoy con vosotros, me importa que no perezcáis. Si hay alguien que debe perecer, como dice en el relato de la pasión, conviene que muera un hombre por todo el pueblo. Y dice el Evangelio que eso lo dijo porque era sumo sacerdote, para entender que Jesús debía morir no solamente por Israel, sino por el mundo entero. Jesús ha perecido, sí, ha muerto, pero para darnos vida, para ser Señor de vivos y muertos, para darnos una alegría y una alegría plena. Por ello queremos mirar en este día, aunque ya hemos pasado dos días de la festividad de la Virgen del Carmen, la queremos mirar a ella, Santa María, como estrella del mar, como foco luminoso que lleva a los corazones de sus hijos al puerto de salvación. La Virgen María del Carmen no solamente viene invocada con la gente del mar, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, casi siempre encontramos una imagen de la Virgen del Carmen. Digamos que es la advocación de la Virgen que ha penetrado más en el corazón de toda la cristiandad y de todo el mundo. No es patrimonio de una nación. La Virgen del Carmen es patrimonio de la humanidad. En unos países la tendrán más o menos veneración porque la tienen como patrona. Estoy pensando ahora mismo en Chile, donde difícilmente encontréis una pequeña capilla sin la Virgen del Carmen, con la bandera pegando en ella misma de la nación. Decir Chile es decir Virgen del Carmen, pero no solamente Chile, cualquier nación, cualquier parroquia, cualquier persona. Es más, cada vez que decimos la salve a la Virgen, la estamos relacionando con la Virgen del Carmen, pues que muy unido a ella ha nacido esa plegaria tan hermosa. Pues bien, ojalá que la Virgen Santísima del Carmen o del Monte Carmelo, porque viene de allí, de Palestina, donde hay un puerto en la parte baja de la montaña donde está levantada la basílica que conserva desde tiempos antiguos su imagen, donde ha nacido la orden de los carmelitas que después Santa Teresa de Jesús reformó en el siglo XVI, donde el profeta Elías se refugió también huyendo de los falsos profetas y donde vio la brisa de Dios que pasaba junto a él, o donde en un episodio de una pequeña nubecilla después de 3 años y pico sin llover, que vio cómo salía una pequeña nube del mar con la gran lluvia que después cayó, como poniendo fin al castigo que Dios había infligido al pueblo por sus infidelidades, hemos visto, ha visto también la Iglesia, la figura de Santa María Stella Maris. Pues bien, a ella, Santa María, le pedimos que nos cubra con su manto precioso, ese manto blanco, como dice la canción, dispuesta siempre a cubrirnos en toda dificultad.
Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre, que recordamos a la Virgen María del Carmen, para que por su intercesión derrame sus gracias sobre las gentes del mar y sobre toda la humanidad. Por la Santa Iglesia de Dios, que en María contempla a su madre y su modelo, para que aprenda a escuchar y a proclamar la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que invocan a María como madre y protectora, para que encuentren en ella refugio en las adversidades y estímulo en la vida cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que llevan el santo escapulario del Carmen, signo de consagración y de esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen en sus obras una vida coherente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes invocan a María, la Virgen del Carmen, en los peligros de la tierra y del mar, para que por ella lleguen a Cristo, puerto seguro de salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han perdido su vida en las faenas del mar y por todos los difuntos, para que por su intercesión de la Virgen María gocen de las alegrías del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, la oración de tu Iglesia y por la intercesión de Santa María, la Virgen del Carmen, concédenos cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acoge, Señor, las súplicas y ofrendas de tus fieles que te presentamos en la memoria de Santa María, Madre de Dios, para que sean agradables y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al acertar a tu Verbo con el Inmaculado Corazón, mereció concibirlo en su seno virginal y, al dar a la luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu Santo, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo,
Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Elías, Estefanía y Nicanor. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dicen los Hechos de los Apóstoles que María con los apóstoles permanecían unánimes en la oración. Por ello, fieles a la recomendación que nos hace Salvador y siguiendo su divina enseñanza, también nosotros nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Con tu espíritu, hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta mesa. Señor, es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sacar. El Señor ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Oh.
Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen en su advocación del Carmen, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Seguramente que la misa de 13 Televisión a estas horas, hay mucha gente que la está siguiendo desde un lecho del dolor, de la enfermedad, larga o corta, en la casa o en los hospitales, en las residencias de ancianos, en nuestro mundo rural que tanto bien hace esta misa. Otros años os ha celebrado también la misa el padre José Luis Pinilla, que es de la Conferencia Episcopal, el encargado de la tarea de migraciones. Lleva bastantes meses también enfermo en el hospital. Les vamos a tener a todos muy presentes y esa bendición que voy a impartir ahora, que vaya por todos los que estéis aquí en esta bella hermosa de la Concepción, esta parroquia tan hermosa, pero también que vaya a esos hogares, a esos hospitales, a esas residencias donde tantas personas necesitan, que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu, por la intercesión también como lo de María, descienda sobre ellos tu protección y bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.